Hoy les traemos un partido espectacular, una verdadera lucha de gigantes del fútbol que buscan el triunfo. Hoy estamos a segundos de darle el inicio al partido en el que Liverpool enfrentará al Manchester City. Hola, hola muchachada, ¿cómo están? Hoy hacemos base, ponemos la oficina por el día en el Jade Arena, en la ciudad de Hannover, donde el tiempo, la verdad, no podría ser mejor para disfrutar fútbol. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios. Lo que se viene es un lindo partido de la English Premier League. Liverpool contra el Manchester City. Si nosotros estamos contentos otra vez estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Bajo palos estará Alisson Becker. Joel Matip trabajará junto a Virgil en la defensa. Sadio Mané saldrá con Mohamed Salah en los extremos. Y el único punta hoy va a ser Diogo. Asume mucho riesgo. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Aymeric Laporte trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Sterling saldrá con Riyad Mahrez en los extremos de la cancha. Van a jugar con un solo delantero que actuará como el referente arriba para que este equipo en los últimos metros intente dañar. Nunca caminará solo. Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo, le tengo que caer bien a Fernando. Eso es lo que iba a decir, ¿no? You never walk alone. Después nos ponemos a cantar si querés. No, pero en castellano lo voy a decir. No sale muy bien. Saca desde el medio el Manchester City, arranca el partido. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y ahí va como el... Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Sterling. Rechaza la pelota. Posesión la tiene Thiago y avanza desafiando al rival. A ver si la cruza. Jordan Henderson. Ahí está Robertson. Sadio Mané. Jordan Henderson. Joel Matip la tiene. Ahí está Robertson. Van Dijk. Matip. Alexander Arnold. Sala. Guarda que la puede mandar al medio. Jordan Henderson. Viene el arquero en esa. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. Mohamed Salah no ha decepcionado en el camino a un partido en el que la atención está extraordinariamente puesta sobre este jugador.
Bueno, Fernando, vamos a ver si hoy este que va segundo en la tabla de goleadores puede acortar diferencias, Phil Foden. Kyle Walker. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Llegando el balón al área. Lejos se va la pelota para quedarse con el balón. Era mano y el árbitro que deja seguir. Era mano, pero el árbitro estaba al lado. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Qué manera de defender el arco! ¡Qué peligro llevaba ese tiro libre! La barrera que cumple con su objetivo, Marito. Y había que pasarlo un poquito más arriba en la barrera y hubiese saltado la sorpresa, pero el arquero fue inteligente al acomodar la barrera. Esa pelota se va por el costado y lateral. Matip. Sala. Ha interceptado bien este jugador. Qué manera de perder el balón. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Ha llegado. El árbitro central señala una mano. Y en una zona que puede ser complicada. Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. ¡Quedó en la madera! De acá se pueden descolgar en transición. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Matip. Liverpool regala la pelota. ¡Qué buena pelota metido! No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Kevin. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Corner al corazón del área. Ha sido Virgil van Dijk el del rechazo. Viene ahí el portero, la pelota se arriba. ¡Gol! ¡Sterling! ¡Impresionante! Todos sus hinchas abrazados en la tribuna. Y Fernando, viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovecharon el remote, ¿eh? Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota, pero tuvo la mala suerte de dar el rebote y los contrarios lo aprovecharon. Y acá seguimos con el partido 1-0. Siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Trent Alexander-Arnold. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va la pelota y pinta bien. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque.
Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se viene el City por el costado. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Ahí nomás estuvieron de convertir a Alisson. Que frustra el ataque. Desde el córner la juega en corto para su compañero. Ahora Riyad Mahrez. Bernardo Silva. Ahí ha quedado Bernardo Silva. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Robertson. Brillante cambio de juego. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Va tras el centro y bueno. ¡Gol! Acaba de empatar el Liverpool. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? A esta distancia no esperaba que completara. El equipo de Klopp no creo que se conforme con el empate. Irá a buscar el triunfo. Y la pizarra por ahora 1-1. Rodrigo. Pase buscando Sterling. Ahí se va a venir el centro. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Será córner de Kevin De Bruyne. Aleja la pelota de su portería. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Sterling. Esta no la falla. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toma la delantera, Fernando. La verdad que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba para él. El partido por ahora 2-1. Matip. Trent Alexander-Arnold. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba.
Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Walker. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Mane. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. El empate está. Pelota al palo y adentro. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿no? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Yo creo que el equipo de Klopp no se va a conformar con el empate, buscará el triunfo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Se equivoca, va la entrega. Y míralo como va, no lo detienen. Rodrigo. Mares. Era ahí Robertson. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Es la oportunidad para ponerse al frente. ¡Gol! Y no llega el arquero a esa pelota, iba muy esquinada, vea, muy arriba esa pelota, lo intentó, pero no llegó. Bien pateado. Así se lo ve de feliz a Pep después que su equipo ha convertido el gol que lo está poniendo en ventaja. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Matip. Con ella Alexander Arnold. Toca y toca buscando que el rival se abra. Corre por la banda. Buena recuperación de Laporte. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Phil Foden. Que no se le olvide la pelota más. Jordan Henderson. Diogo Jota. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Ojo que cae gol! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ahí está Sadio Mané. ¡Qué bien lance y trae peligro! El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Se perfila Sala. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Qué bien que le pega en este final, ¿eh? Si se tiraba en otra dirección, quizá alcanzaba, pero lo supo engañar muy bien. El equipo de Klopp no creo que se conforme con el empate. Irá a buscar el triunfo. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3-3.
Diogo Jota. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Recupera muy bien en su propia área. Sterling. Bernardo Silva. Bernardo Silva, un pase soñado. Esta jugada que termina en nada, el asistente que ha levantado la bandera. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Alexander Arnold. Balón de Salah. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí. Pero ¿y si marcamos gol? ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Reverso. Pase para Mané. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Disciplinado pase de Foden, atentos. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Walker. Ahí está, alejando el peligro. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Sterling. Jordan Silva la lleva. Ahí está, lo puede poner adelante. Genial el tapadón de Alisson. Mane. Matip. Con ella Alexander Arnold. Vamos viendo la pelota, esperando un espacio. Jordan Henderson. Balón de Thiago. Ojo que hay chance por el medio. Nada. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. No se lo puede creer Guardiola. Tarjeta amarilla para el jugador de Pep. Toca la pelota con las manos y falta. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. ¿Mares? La tiene Riyad Mahrez. Ahí está Sterling dominando la pelota. ¡Qué jugador! ¡Cómo avanza Raheem! Con ella De Bruyne. ¡Se puede poner al frente! ¡Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson! De esquina al centro del área. Se frustra el córner. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Era buena esa idea, pero se pasó de galleta nomás.
Ahora Riyad Mahrez. Controlando la Riyad Mahrez. Walker. Centro frustrado. Ahí nomás se tuvieron de convertir. Alisson, que frustra el ataque. Deciden jugar así el tiro de esquina. Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora en el partido porque parece que no se conocieran. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Buscan liderar de nuevo el marcador. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Otra vez a jugarla desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Está! Señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Van Dijk. Thiago. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Pero la defensa detiene bien el avance. Mahrez. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan, quiere convertir. Chance de gol para Phil Foden. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner que juega en corto. Y ahí está, se viene otro córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Corre por la banda. Preciso, balón atrás. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás
para que llegue esa pelota a su destino. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Que me la cuenta, por favor, en casa. Fue mala al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. La pelota voló por ahí, facilidad total para el arquero. Ella está aguantando el balón. Manchester City acaba de entregar el balón. Estaba amonestado, ¿lo van a echar ahora? Lo han echado, segunda amarilla. No sé por qué se queja. No puede quejarse, no tiene motivo. Fue alevoso la falta. Ha sido irresponsable en esa barrida y ha dado con todo al contrario. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Rodrigo. Este es de Mané. Matip. Ahí va Jordan Henderson. Alexander Arnold. Jordan Henderson. Se viene y no deja de avanzar. Tirará al centro. Matip. Van Dijk. Esa pelota es de Henderson. Excelente pase filtrado. Grandísimo Ederson. Cubrió todo el arco. ¿Y quién te dice, Fernando, que ese gol no hubiese posibilitado la remontada? Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El cabezazo ahí arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Y en el banco pensaban que era importantísimo ese gol como para empezar a remontar el partido. Salah con la pelota al pie, entrando ya en territorio enemigo, está dominando la bocha. Lograrán achicar diferencias. Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. Ahí va metiendo la pelota Henderson. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Bueno, Fernando, siempre se ha dicho, que mientras más pruebe el arco, las oportunidades serán mayores. Este pateó mucho y consiguió dos goles.
Bernardo Silva. Es así como llegamos al final del primer tiempo. 5 goles de un lado, 3 del otro. Así estamos. El primer tiempo que ha dejado Kevin De Bruyne es para llevarlo a las escuelas y que aprendan a jugar el fútbol. Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva 2, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Con el Liverpool abajo en el marcador, nos metemos en la segunda parte. Phil Foden. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Bernardo Silva! Muy buena atajada este arquero. Thiago. El balón para Andy Robertson. Muy buena la entrada y la pelota es suya. De Bruyne. Balón que se escapa por la banda. Es el City el que tiene un saque de manos. Fenomenal De Bruyne para romperle la cadera al rival. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Kevin De Bruyne. Bien ahí Robertson. Rescata la pelota en el último tercio. Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Se viene el tiro de esquina al área. Acá no ha pasado nada. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pelota atrás. ¡Qué guarda que voy a gritar! Ahí está Alisson de nuevo, tapadón. Chance de gol para Phil Foden. ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de la otra. La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido, porque si no, no van. Para alcanzar los números, para contar los goles. Ahora se va a producir la sustitución. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Alexander Arnold. Mane. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Joao Cancelo. Phil Foden. Ella está aguantando el balón. Pegale, papa. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Córner al corazón del área.
despejando la bocha. Sterling. Y sigue con la pelota. Sterling. Toque y devuelve la pelota. Sterling. Yo Cancelo. Ahí ha quedado Bernardo Silva. Ahí nomás se tuvieron de convertir. Alisson, que frustra el ataque. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. De Bruyne. Han vuelto a encontrarse con Bernardo. ¡Al palo se fue! Córner que juega en corto. Bien, ahí Van Dijk rechazando el peligro. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Esto es penal, pero clarísima la mano. A ver cuánto modifica su esquema el Manchester City con este cambio. Lo va a ir a patear De Bruyne. ¡Gol! Pero esa pelota. La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En este momento la tranquilidad es lo más importante. Trent Alexander-Arnold. Salah con la pelota. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Hay espacio suficiente para avanzar. Sala. La tiene Thiago. Pase para Mané. Que toque atrás, que esa no falla. Qué bien lo que ha recuperado Gabriel Jesús. Pelota de Sterling. Sterling. Phil Foden. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se viene la presión del rival, ojo. Esta le queda a Mané. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tiro de esquina justo al corazón del área. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Gran servicio. Bien ahí el árbitro, nada que protestar, fuera de juego. Demasiado rápido arrancó por la desesperación de que le ganara el contrario. El juez de línea lo vio y lo anuló.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. La toca Sala. Y ahí va el pase atrás. Jordan Henderson. Jordan Henderson ha tapado muy bien esa pelota. Phil Foden. Ahí va la pelota para Gabriel Jesús. Bernardo Silva. Responde bien la defensa. Se abre camino sin problemas. ¿Será que se viene el gol ahora? Preciso el balón atrás. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. De Bruyne. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Busca uno en quien apoyarse. Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas. Para quedarse con el balón. Henderson. Ahí se viene Mané. Fabinho. Puede meter el centro, atentos. Bernardo Silva. Qué fácil se lo llevó. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¿Cómo le entró? Se la tuvo que jugar. ¿Qué de qué hago? ¡La volea! ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Bueno, la verdad es que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para... y otro jugador convirtió. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Ha caído una catarata de goles en este partido. Number 40, Jordan Henderson, to be replaced by number 8, Naby. Brillante cambio de juego. Fabinho, Thiago, ahí está Robertson, Thiago, el rival pescando las piernas revueltas de Sadio Mané, que ha regalado. De Bruyne. Bárbaro en el anticipo. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte, ¿por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Pase corto. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. De Bruyne. Lo hace bien para tapar el centro. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene.
En 20 minutos se termina todo. Oportunidad para centrar. Y ahí va el pase atrás. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Rodrigo. Ahí va Bernardo Silva. Yo cancelo. Buena ocasión para Foden. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Gabriel Jesús. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y en su propio campo está Keita ya apurado. Gabriel Jesús. La pelota sigue con vida, gran atajada. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Gabriel Jesús. Tiene espacio libre al centro. Con el balón, Gabriel Jesús. Regresa Gabriel Jesús. Esa fue buena. Mira si se tiran ahora la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Qué buena defensa, aplausos. Va a intentar cruzar el balón. Thiago Alcántara. Robertson. Salah que recibe. Ojito con Mané. Preciso el balón atrás. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Yo Cancelo. Ahí va avanzando con la pelota. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Diego. Absurda pérdida de pelota. Fernandinho. Gabriel Jesús. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Se puede venir la diagonal. Toque, devuelve la pelota. Gundogan. Este Gundogan. İlkay Gundogan. Recibiendo la Raheem Sterling.
Van y tocan y vienen, la mueven, como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. De acá se pueden descolgar en transición. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ilkay Gundogan. Y ahí le llega la ayuda. Buena forma de cuidar el balón. Gundogan. Gundogan recibiéndola. Sterling. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Despeje el centro, Van Dijk. Gabriel Jesús. Ilkay Gundogan. Centro frustrado por Robertson. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Y míralo como va, no lo detienen. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Mal pase de Sterling. Fabinho. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Buena recuperación en zona de peligro. Gran centro. Gol. Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. A ver, señor director, por favor, muéstreme otra vez el centro, que fue muy bonito. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. João Cancelo. Fernandinho. Phil Foden. Cerca. Ahí nomás estuvieron de convertir. Alisson, que frustra el ataque. Deciden jugar en corto el córner. Muy buena entrada, la pelota al costado. Robertson. Mira cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Raheem Sterling. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Gundogan. Gabriel Jesús. Sterling. Mete bien la pierna. Ahora se viene un saque de meta. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior.
Ahora yo no me explico, sabiendo que este es un gran cabeceador, ¿lo han dejado solo? Claro, ha hecho lo que ha querido, lo ha metido allá, a la izquierda del arquero. Thiago. Roberto Firmino con el balón. Filtrando bien el balón por ahí. Esta puede ser buena. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Joao Cancelo. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Sí, se aviva y juego por dentro. Navi Keita. Es bueno ese pase filtrado. Gran intento sin el resultado que esperaban. Fernandinho. Rodrigo. Phil Foden. Este es Joao Cancelo. Joao Cancelo la lleva. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Penal. Ha pitado penal otra vez. El segundo tiro penal para este equipo en lo que va del partido. Y esa infracción resulta en amarilla. No se puede contener Klopp la bronca que le dio esa tarjeta amarilla. A la pesca de la victoria vienen. ¡Enorme! ¡Pero en serio lo taparon! Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Deciden jugar así el tiro de esquina. No consigue robar el balón y será lateral. Muy bueno el centro atrás. ¡Qué respuesta! ¡Para dónde lo hizo! Espectacular lo que hizo el arquero. Desde el córner la juega corto para su compañero. Y se va la pelota para saque de arco. Thiago. Con ella Alexander Arnold. Sala. Ahí está Robertson. La toca Sala. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Mira si se tienen ahora la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Le costó, pero sigue rodando. Fernandinho. Joao Cancelo. Consiguen resolver la situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina.
Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Sala. Avanza en carrera con la pelota controlada. Y consigue dejar la marca atrás. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros. Grande este arquero, le han mandado un fuerte bombazo y lo contiene. Rodrigo. Phil Foden. Pelota de Gundogan. Gabriel Jesús. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. İlkay Gundogan. Gran pelota atrás. Ha llegado bien a bloquearlo. Se terminó. Incuestionable derrota del Liverpool. No pueden levantar la cabeza, ¿no? Pero esto hay que recuperarse rápido de las derrotas. Hoy jugaron mal, perfecto, mejor la semana que viene juega mejor. Están sufriendo las derrotas, pero no hay que rendirse. Ha sido Virgil van Dijk el del rechazo.